En el video de hoy de Ambiente Medio te contaremos sobre los pueblos indígenas y su día. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra cada 9 de agosto desde 1994. Este reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. ¿Sabías que existen aproximadamente 976 millones de indígenas distribuidos en 90 países? Y son algunas de las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Conozcamos los antecedentes de esta celebración y el objetivo, además de conocer la importancia de proteger los pueblos indígenas. Comencemos. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer y proteger los derechos de las poblaciones indígenas alrededor del mundo. Pero, ¿cuándo se hizo el reconocimiento por parte de la Asamblea General de la ONU? La Asamblea General de Naciones Unidas tomó la decisión el 23 de diciembre de 1994 y determinó que el 9 de agosto se conmemoraría el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta resolución surgió como un esfuerzo por destacar la importancia de proteger los derechos de los pueblos indígenas, ya que constituyen como parte fundamental de la diversidad cultural del planeta. El objetivo de esta celebración busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas, así como fomentar la protección de sus culturas, lenguas y formas de vida única. Además, se busca también crear conciencia sobre la vulnerabilidad de estas poblaciones y la necesidad de garantizar una inclusión y participación activa en la sociedad. Pero, ¿por qué es importante la protección de los derechos de los pueblos indígenas? Los derechos de los pueblos indígenas son fundamentales para garantizar su bienestar y preservación como culturas únicas en la sociedad actual. Podemos hablar de la diversidad cultural y lingüística. Los pueblos indígenas aportan una riqueza cultural y lingüística invaluable a la humanidad. Sus tradiciones, idiomas y costumbres son patrimonios de la humanidad y deben ser protegidos. Son vulnerables. Las poblaciones indígenas son algunas de las más vulnerables y desfavorecidas del mundo. Son frecuentemente marginados y enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos y derechos fundamentales. También podemos ver la contribución a la sociedad. Los pueblos indígenas han aportado conocimientos ancestrales y prácticas sostenibles que enriquecen la sociedad en general. Su visión del mundo y su relación con el medio ambiente son muy valiosos para abordar los desafíos actuales de la humanidad. Pero, ¿cuál es el enfoque del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en este 2024? El enfoque del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en este 2024 se centra en la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, así como la importancia de preservar su cultura y lenguas. ¿Qué son esos pueblos indígenas en aislamiento voluntario? Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario optan por vivir separados del mundo exterior para preservar su cultura y garantizar su supervivencia. Esta decisión radica de su deseo de mantener sus tradiciones y su modo de vida intactos, alejados de las influencias externas que podrían poner en peligro su identidad y bienestar. En lo que respecta a sus características y desafíos, estos grupos mantienen una relación estrecha en su entorno natural, con prácticas ancestrales como la caza, la pesca y la recolección. La deforestación de sus territorios constituye una amenaza constante para su modo de vida sostenible, poniendo en peligro su subsistencia y el equilibrio con la naturaleza. El contacto con el mundo exterior puede exponer a estos pueblos a enfermedades por las que no tienen inmunidad, lo que representa un riesgo significativo para su salud y supervivencia. ¿Por qué es importante la protección de estos grupos? La preservación de estos pueblos indígenas en el aislamiento voluntario es crucial no solo desde un punto de vista cultural, sino que en términos de conservación ambiental y diversidad biológica. Estas comunidades son custodias de vastas extensiones de bosques y hábitats naturales, contribuyendo significativamente a la protección de la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Su aislamiento es una forma de resistencia ante la explotación desmedida de los recursos naturales y la degradación ambiental, sirviendo como ejemplo de armonía entre el ser humano y la naturaleza. Hagamos una reflexión. La diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas es un tesoro invaluable que enriquece nuestra sociedad. Su inclusión y respeto a sus costumbres, idiomas y
formas de vida nos enriquece a todos y son fundamentales para promover la equidad y la justicia social. Debemos reconocer y valorar la contribución de los pueblos indígenas a nuestra historia y cultura. Y a través de un trabajo en conjunto entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil, es fundamental para garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas y con ello preservar sus tradiciones milenarias. Te dejamos esta lista de reproducción del canal sobre medio ambiente que seguramente te va a gustar. Y si te gustó el video, te invitamos a seguirnos y a que los compartas con tus contactos, haciendo crecer aún más la conciencia ambiental. Nos vemos en la próxima. Chao.